Bienvenidos a una fumada. Yo no sé si esto va a durar 5 minutos o 50, pero bueno, estoy aquí con Talbot. Hola, Talbot. Hola, ¿cómo estás, Rick? Bueno, mejor no respondo. Hemos hecho unas normas, vamos a estar aquí con el chat y hemos hecho lo siguiente. Cuando te pegan un enemigo, obviamente, te cambia al siguiente piso con un 20% de probabilidad. Cuando matas a un boss... Bueno, espérate. Ahí, al matar a un boss... hay un 20% también de probabilidad de que te retroceda de piso. Y esto no sé si funciona, y si no funciona, pues vamos a intentarlo. Cuando cambie de piso, se supone que spawnea un random ítem. No tengo ni idea de si esto va a funcionar, pero bueno, me he pillado a Tainted Lilith y él se ha pillado a Sansón, así que para adelante. Va a valer madres, esto es muy rápido. Lo sabes, sí. ¿Verdad? Vamos a durar 5 minutos. En 5 minutos estoy en Delirium, guarda tweet. Y no por mí, sino por ti. Sí, lo sé, por eso no hablo. ¡Cuidado! ¿Ves? Ah, mira, sí que funciona, fíjate. Qué curioso. Vale, bueno, pues estamos en Celar 2 ya. Ni animación ni nada, ¿has visto? Qué cutre, en fin. Así, o sea, parpadilla estaba aquí. Le doy 20 minutos, pues sí. 20 minutos llego a Delirium. Imagínate, cargas a... A Isaac. Bueno, a Isaac, a Blue Baby, en la catedral. Mira, Ewan, ¿nos podemos ir de piso? ¿Nos vamos? Venga. No, pues vamos. Bueno, pues nos vamos siguiente, venga, va. Ya está, me he caído. Al siguiente, vámonos de una. Ahí está. A ver. Fíjate, increíble. Speedrun. Catacumba. Ay, mira, pues píllate tú eso. No te viene bien, pero no lo quiero. Cuidado. ¡Uy! Casi. Casi. Vámonos. A ver. Un corte de 2020, literal, ¿eh? ¡Uy! Que te están pegando, que te están pegando. ¿Sí? ¿Tú crees? No me he dado cuenta. Cuidado. Me van a pegar. El de abajo. Vale, ahí está. Está, no, hombre, no te tienen por qué pegar. Vamos a la amarilla. Hay que pillar todos los objetos que podamos. Maximizar el número de objetos que podemos pillar. ¡Ojito! ¡Cáncer! Vale. Fíjate. Ni tan mal. Por lo menos vida, venga. No tengo vida como para llegar a Delirium. De hecho, cuando llegas al cofre, a... Bueno, es que al cofre. Y si me manda la Darrun, es que no lo sé. No sé dónde te va a mandar. Si te pegan. Ni idea. Esto sí es random. Catacumbas en minuto 2. ¿Y yo qué hago, tío? Cuidado. Uf. Yo me estoy protegiendo contigo. Sí, ya veo, ya. ¿Y si yo lo esquivo, qué? Vaya madre, es el asunto, ¿por qué no crees esquivarlo yo? Que viene a esquivar de repente, ¿no? Cuando te interesa. Mira un boss. Cuando me enfoco, ya, vaya. No, aquí me va a pegar, este me va a pegar. Bueno, y si lo matamos también te puedes llevar al piso anterior, así que de aquí no salimos. Va a ser un bucle, sin fin. Pues bueno, me voy con 5 de daño por lo menos, porque vamos. ¡Uy! Te pegaron. Uy, uy, ¿te imagina un golpe del boss y te retrocede? Y te lleva al siguiente piso, Catacumbas 2. Me va a dar algo si pasa. Lo que te va a dar es el enemigo a ti, precisamente. ¿Vale? ¿Lo mata? ¿Y ahora? Vale, nos quedamos aquí. Píllate la vida. Vale. Velocidad de ataque. Lo necesito. Y las llaves nos vienen que no saben ni cómo. Vámonos. Vamos. Catacumbas 2. A ver, ¿qué tal? A ver. Un reloj para ralentizar. Venga, me sirve. Es gratis. No me voy a quejar. Pilla la vida. Si vas para atrás, pierdes el ítem de boss. ¿Cómo va eso? Qué rápido vas tú, ¿no? Vamos a todo gas. Lo ves, ¿no? Onda vital. Hoy se va a pinchar a alguien. Hombre, no, sería lo suyo que no. ¡Bossi! Píllatelo. Píllate uno, de hecho. Me pillo el otro. Venga. Cuidado. ¿Qué pasa si justo matan al boss, lo retrocede de piso, pero al mismo tiempo les pegan y le cambia el siguiente piso? Que me quede igual. Bueno. Podría ser peor. Llévatelo para que parezca que tienes objetos. ¿Qué momento tiene 7 corazones? Que me he pillado cáncer. Y me ha dado 3, literalmente. Uy, ya me acuerdo que no me debo mover. Planetario, claro. Me he saltado 80 pisos y 80 cosas. Normal, lo raro es que no me dieran. Júpiter. Llévatelo tú. Me llevo Júpiter. ¡Ay, estamos gorditos! ¡Cuidado! ¡Uy! Ya. Vale, vámonos directamente al boss. Y ahora me devuelvo a Cuevas 1, me pegan, me vuelvo otra vez a Cuevas 2. ¿Te imaginas ir a la catedral, cargarte a Isaac y ir a la primera de esta del cofre y que te devuelvo otra vez? Mándose una risa si pasa eso. Créeme. Y que me tenga que hacer a Isaac de nuevo, otra vez. Porque seguramente yo estaré muerto. Sí, lo veo. Qué bien juegas de repente, ¿no? Joder, 0 golpes. Más que veas. Uy. Mira eso. Ahí. De repente un 20% parece poco. Estoy esforzándome. What the... ¿Qué pasa si no alcanzan a agarrar la Polaroid? Porque el vídeo se acaba antes. No puedo hacer nada. Estas son las normas. 20% está bien, ya. Y ya nos ha afectado, así es la gracia. Vale, un boss. Ralentizo. Usted spameó. Sí, te spameó en las patas. Y me ha pegado ahí. ¿Vale? Por favor, no me pases al piso anterior. Uy.
Esto es velocidad de movimiento, lo necesito yo. Y la vida, píllatela tú, venga. Vamos a aprovechar los objetos que nos den, no podemos hacer mucho. ¡Oh! Píllate las guadañas. Me la pillo. Píllate las guadañas, sí, sí. Completamente. Están rotas. Ahí está, todo tuyo. Y eso atraviesa. ¡Go! Están rotísimas. Ya, con eso ya no me van a pegar. El reto consiste en que no te peguen ni uno agarre un personaje como mecánica, tiene que le peguen, y otro un personaje que tiene menos velocidad de movimiento de lo normal. Ya, así somos, efectivamente. A ver, no somos nos muy listos. Dos a la vez. Aquí sí, estamos. Me di cuenta. Sí soy. Están bien las normas, ¿no? Sí, están bien las normas. Ay, esto ni lo he visto, se me ha olvidado. Uno de Abuchi, cuidado. Te agarra la mano, te lleva a las backrooms directamente. Es cierto, no quitas el de las backrooms. Creo que esto no cuenta como enemigo, no me voy a recar. Ahí está. Menos mal que me tienes. Siempre lo he pensado, corazoncito. Cabrón que eres. Vale, cuidado. Cuidado. A ver, ya me pegaron mucho, es para que nos veamos teletransportado. ¿Ya? ¿Cómo se nota que es un 20%? ¡Antes hablo! Bueno, pues estamos en Necrópolis 2, esto ya es mamá. Vale. Te lleva a Corse directamente. ¿El pacto? ¿Qué pacto? Espérate que llega el boss, siquiera. Exacto. El pacto. Al menos tiene pacto. ¿Qué pacto? Si no paran de pegarle al mamón este. Y a mí también. Bueno, pues estamos en Corse, vámonos. Vamos. ¿Estás a un golpe? Sí, ya lo sé. Ah, vale, pensé que no. Dame un segundo. Ahí hay vida, píllala. Dame un segundo, no quiero picarme. ¿Un pelín más? No hay... ¿Un toquecito? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Ay! ¡Lo sudé! ¡Madre! Bueno, pues mi signo no está mal tampoco, pero no me lo voy a llevar. De hecho, voy a... Dale a la máquina de la derecha. A la derecha, vaya. ¿Quién es Rig? Soy la embarazada. Mira, vida. Pídela, las dos. Vale, muchísimo cuidado. Quédate en una esquina ahora, en la derecha. Esquina derecha abajo. Sí, sí, sí. Sí, me quedo. ¡Uy! Nos hemos cambiado de control... No. Llevamos los mismos, vale. No, pues tú llevas ahora el Zap y estamos en la catedral. Bienvenido, ¿qué tal? No tenemos ni la Polaroid, por cierto. Pequeño punto. Bueno, si vencemos a Isaías, posiblemente nos regrese. Mira, estamos en el cofre. ¿Qué objeto es? A ver. ¡Uy, Antigravity! Pues no me viene muy bien. Me voy a llevar todo esto con todo el permiso del mundo. Llévatelo. Ha estado guapo, la verdad. El Boom Friend ahí, fíjate. Y si me pegan ahora, ¿dónde coño me...? Cuidado. No sé cómo estoy esquivando. ¡Ay, Dios! A ver. Vaya, una moneda increíble, ¿eh? Voy a darle a este porque nos van a pegar. Quiero matar a este. Curioso. Me van a matar, que es lo peor. Siguiente golpe que me... Siguiente golpe que me coma, me matan. Este... Estamos los dos a... A nada. Matado. A nada. Curioso. Cuanto menos. Estoy yo como para esquivar, ¿sabes? Tal vez tenemos que escoger otros personajes. ¡12 minutos! ¡Está guapo, la verdad, eh! Wow, ¡qué buena ronda! ¡12 minutazos! ¡Increíble! Bueno, vamos a pillar otra cosa. Voy a pillar yo... ¿Qué pillamos ahora? A ver. Voy a pillar Caín, que tiene velocidad de movimiento. Venga. Que me pillo. Venga, y tú píllate otra cosa. Vamos a volver otra vez a probar. A ver. Podría ser... Keeper y tener monedas. Si logramos entrar a las tiendas, podríamos comprar más objetos. Creo que... No, pero sé. Tú no decías nada, ¿no? Yo no sí, te lo recomiendo, pero bueno. Bueno, una mierda. No sé si tienes toda la razón. Me voy con... con el que solo tiene un golpe. Muy bien. Idea de bombero retirado. Anda, vámonos. Por lo menos así no lo arruinaré tanto. Voy a pillar esto. Pille tú lo de arriba, a la derecha. Esto es del mod que al final no os he dicho nada, pero bueno. ¿Estás para arriba? Estoy para arriba. Esto del mod de primer piso no sé qué. Y al final lo he utilizado ya 80 veces porque se me ha olvidado quitarlo. Y aquí estamos. Bueno, por lo menos tienes algo de daño. Me apetece un yogur. ¿Así de la nada? Sí. Está bien. Bueno, de la nevera, de la nada tampoco, pero ya me ha pegado. Dale el libro. Y si te vas para el piso de abajo, ¿a dónde te lleva? Home. Eso no lo he pensado. Si matas a este boss y te lleva al piso de abajo, ¿qué te lleva? Home. O al piso 1 otra vez. Estamos como para hacernos los bosses, ¿no? ¿Eh? Exacto. Vaya, no me llevo a ningún lado. Llévate tú eso. Y vida, llévatelo también. Vale, ya estamos igual. Y yo soy Caín, así que pastilla me la llevo yo. Vale, me falta la tienda. Si hay algo roto, me lo llevo. Velocidad de movimiento. Me lo llevaré yo por llevármelo.
Un poquito de daño tampoco me quejo, ¿eh? Tú todavía tienes el libro, pero yo no tengo nada. También puedes golpear. Yo voy como si me estuviera cagando después de comerme un durum, vamos. Está guapo, la verdad. Me gusta mucho este videojuego. Está muy chulo. Un saludito a todos mis fans de Latinoamérica. Me han pegado. Me di cuenta. ¿Sí? Menos mal. Todavía no ha pasado lo de que cuando matas a un boss te cambia de piso. Es un 20%, no es tantas veces como cuando nos pegan, pero tendría que haberle subido el porcentaje, la verdad. Como un 40 o algo así. Sería mucho más gracioso. Sí, posiblemente. ¿Quién soy yo para criticarte? Vale, cuando mates a uno de estos, sigue disparando porque va a aparecer un bicho de detrás, justo. Yo lo tengo ya como costumbre, pero tampoco te lo he dicho. Un objeto que justo era para mí, fíjate. ¿Y aquí qué hay? Mira, sí lo vi. Mira, no es ni mala idea siquiera, el sol. Cuando matas al boss, bueno, te indica dónde está el boss sobre todo, y cuando lo matas te revela todo el piso y te cura entero. Como una carta de The Sun. Ni siquiera está mal. Sí, teniendo en cuenta el tipo de reto que estamos haciendo, no está ni mal. Me gusta mucho este videojuego. No me voy a cansar está de decirlo. Está muy bonito. Yo lo estoy disfrutando como un enano. ¿Eh? Joder, cómo me alegro. Yo no. Cuidado. Así. ¿Dónde estoy? El piso 5, minuto 4, en fin. Vaya, estoy jugando bien. No me la creo. Olvídalo. Esto siempre es línea recta a dónde estás. ¡Ah! Bueno, y depende de mí, que es lo peor, ¿no? Vale, uy. Sí. A ver, si dependiera de mí, ya habíamos terminado. No, de hecho, dependió de ti y nos mataron. Qué grande el sombrerito, ¿eh? Cómo está carreando, madre mía. Vamos, sombrerito. ¡Ay, el bicho! ¡Madre mía, bicho! Quiero una carga del Abyss, aunque sea solo una. Bueno, eso me vale. Bueno, si le damos. Sí, sí. Yo ya le daré. Ya se morirá. Se supone que Talbot era el que se golpeaba. ¿Qué pasó, Rick? Que me pegaron. Eso pasó. Jaja, le pegaron. Sí, me pegaron, jaja. No sé si te estás dando cuenta de que no tenemos objetos. No tengo daño. Sí, me estoy dando cuenta de que esto hace... No hago nada. Es decir, tengo 4 con 20 de daño. En fin, dame algo. No me lo dé. No sé, psicología inversa. ¡Uy! Esto como me viene de bien. Me lo voy a llevar ya, de hecho. Una polla, me lo llevo. Me lo llevo ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguas! ¿Qué navegador utilizas? Opera Hacking, no lo utilizo tanto. Utilizo más Opera normal. Y Opera Hacking, es que utilizo todos los navegadores, menos el Microsoft Edge, los utilizo todos realmente. En cada una tengo una cosa. Como tengo 80 millones de cuentas que tengo que llevar, pues los tengo separados por navegadores. Pero el principal que suelo utilizar es Opera normal. Y luego Opera GX lo utilizo más para trabajo. Porque no me distraigo y no tengo tantas cuentas metidas ahí. Vale, más vida. Fua, ¿cómo me ha venido esto? Esto es Depth. No pillo ni la amarilla, me voy ya. Vamos, tú puedes. No, si poder puedo. Sobre todo con esto. Y si no me bajara el daño, mejor todavía. Pero bueno. Au. Vale, está el sol. Me curo entero. Tú no. En fin. Píllate la caja. Y esto es rango. Yo no tenía rango, ¿verdad? Efectivamente. Me ha venido hasta bien. Yo no tenía rango. Llévate la vida. ¿Eso qué era? Dámela. La pastilla, pilla esto y dame la pastilla. Ahí no pasa nada. Pero estoy el 10, vale. La amarilla ya ve dónde está. No te muevas. No me muevo. De tooth aquí. Vale, vamos por la izquierda. La amarilla está sobrevalorada. ¿Para qué, no? Si es que yo tampoco lo voy a usar, no sé. Vamos, pero bien. Sí, yo voy perfecto. Cuidado con la mano. Se ve dónde cae, pero cuidado con la mano igual. Vale, ahora si le pego. ¡Cuidado! Ahí está. Ahí está. Vámonos. Mira el humo que te hacía falta. Fíjate. Y justo cuando lo necesitaba, increíble, la verdad. Sí, claro. ¿Qué mierda nos pegó? Yo ahora cojo así, hago así y nos viene de puta madre, fíjate. Porque ahora lo tenemos todo. Estamos en Dan Demp 1, ¿por qué? ¿Otra vez? Porque estamos en Depth 1 de nuevo. Vencimos al boss, al cabezón. ¡Ah, claro! ¡Son todos los bosses! Vencimos una cabecita y regresamos. ¿No me pegó? Claro, ya lo sabía. ¡Claro! ¡Son todos los bosses! Me parto la polla. Píllate eso. Hasta los que están por ahí sueltos, claro. Y te puedes llevar otra vez al piso de... ¡Buah! No había caído en eso. De Emperor. Vale. Pues sí, voy a pillar esto. Voy a entrar aquí. ¿Coño? ¿Y esto? Ah, lo desmadraste, güey. Oye, ni tan mal. Pues mira. Lástima. Me lo llevo. ¿Es el mismo piso? Entonces la amarilla... ¿Sí? ¿Es el mismo piso? Entonces la amarilla está por la derecha. La que no hemos pillado está por la derecha otra vez. O sea, ¿no más regresamos? Oh, interesante. ¿Sí? ¿Te regresa a la misma ID? Qué raro. Claro, míralo. Está ahí. Es el mismo. Entonces la amarilla está aquí, ¿no? ¿O me estoy confundiendo de piso? No, sí. Debería estar aquí. Sí. Aquí, esto era lo de antes, claro. Y aquí está la amarilla.
¡Vamos! ¡Uy, encima era dañito! Llévatelo. Es que tengo que aprovechar para explorar todo lo que podamos ahora que hemos tirado un Mamá Mega. La gracia era esa, cuando tengo puesto lo de cambiar de piso, tanto para arriba como, digo, para adelante como para atrás. Se reinicia el piso entero. ¡Qué curioso! Vamos, que puedo hacer esto todas las veces que me dé la gana. Sí, en teoría. ¿Eh? Vale, ¿esto qué es? Hermit. Bueno, yo tengo unas cuantas, pero va. Vale, tenemos el Emperor, llevo esto. Vamos a ver qué más hay aquí. Qué pena no volar. Ten cuidado que aquí creo que había pinchos o algo. Vaya. Sí que había bichos, sí. Y esto en teoría es el tipo este de antes. Ah, no, me lo han cambiado. Ahora guerra. Ten cuidado que no te peguen. Joder, justo te lo digo. Mira, otra vez, ahí va, la tercera, no. Oye, ¿por qué no se envenena? No sé. No me devuelvas a cuevas, por favor. Vale. ¿Los quieres tú? No, quédate, succiónalo. O lo que quieras. Uy, esto es daño. Me lo llevo, lo siento. Con todo el dolor del mundo, madre mía. Buf. Me he caído. Vamos. Vaya, primer piso que llegamos normal. ¿Y dónde está la amarilla? Espera, que este es vos. Adiós, es verdad. Uy, piedra de vida. Vale, el boss está por ahí. ¿Y si haces que llueva? ¿Que no me peguen? No. Y llueva café en el campo, ¡ay! Ya. De Rosario Flores. Uy, me he tropezado con un corazón que me hacía mucha falta. Fíjate qué casualidad. Cuidado, muévete. No, güey, son 40 manos. Bueno, ¿las que te faltaban para pelarte la verga? Muévete. Yo no voy a decir nada porque tienes razón. Mueve. Hijo de puta, y se lo pillas, ¿eh? Le falta tiempo, tú. Luego los ladrones somos nosotros, ¿eh? Una de cal por las que van de oro. ¡Ay, cabrón! Una polla. Vámonos. Vamos. BF. Vale, me lo puedo llevar porque tengo el cubo. No dispares, cabrón. Me lo puedo llevar porque tengo el cubo y mira, ¡pum! Cubo gordo. Vámonos. Más bombas, venga. Tremendo verde bien que se está marcando el cabrón, ¿eh? Míralo. La verdad es que sí. Me recuerda a un primo. Vale, pues esto es mamá. Seguramente te peguen, así que para adelante. Aléjate pues que voy a poner una bomba. Ahí está. Ahora ten cuidado con las puertas. Ahí. Esto me viene muy bien porque tengo el BFF y nos vamos al Emperador directamente. Vale. Llévame a un mejor lugar, por favor, muerte. Esto mira. Es el do. Uy, este qué objeto, no lo conozco, a ver. Bursting Magnet, Reverses de Polarity. Supongo, no lo sé. No lo conocía. Ese no lo había leído. Espérate, ¿has visto que salió el Digimon Next Order para PC? Espérate. Cuidado con el boss que te puede mandar otra vez al curso 1. Sigo sin entender muy bien qué es lo que hace lo de la polaridad. ¿Lo alejo de mí o cómo? Parece. Es como verle el móvil a tu pareja. Lo haces y si se aleja directamente. ¿Qué? ¿What? Ah, claro. ¿Dónde estoy? En Depth 1. ¿Cuánto? ¿Contaba como cuántos bosses ese tío? Como tres. Como tres bosses, ¿no? Sí. Claro, curioso. Bueno, pues me ha pasado de Womp 2 a Depth 1, otra vez. Porque contaba como… Mira, aquí te pegaron la última vez, fíjate. Desarrollo de personaje, sí. No te han pegado ya. Lo recuerdo bien. Sí, yo también. Tengo las cicatrices. Píllate la vida, anda. Au. Ah, mira, pues aquí te picaron a ti también. Desarrollo de personaje. Mira, ahí estaba la vida azul, digo, la vida blanca, igualito. Vale, eso no lo voy a pillar de momento. Me voy a llevar esto. Entonces el boss está aquí a la izquierda, sí. Cuidado. Impresionante, Talbot, la verdad. Eres otra persona, completamente distinta. Aquí me tiré media hora. ¿Te acuerdas sacando el push, los ultra. ¡Ay! Qué recuerdos de hace 10 minutos. Exacto. Vale, y aquí no había nada porque había robado. Claro, pero ahora sí hay. Y aquí hay una sala secreta. ¿Te has fijado, eh? ¡Rock Bottom! Que es Bochi. Lo cual es mejor todavía. De una. Hombre, que si me lo llevo. De una, sí. Tú me dirás sí, que no me llevo un puto Rock Bottom por la cara, ¿sabes? Lo es que déjate eso, es Bochi. Ya. Lo que me jode es que no baile. Ah, mira, ahora sí puedo pillar esto. ¿Has visto? Esto se podría tanto hacer que un… sufriste por eso. Se podría hacer un juego de RPG Maker con esto, ¿eh? Con todo lo que está pasando en esta run. Increíble. Aquí estaba, claro. Y luego estaba lo de las calaveras que salían con los dos pinchos aquí a la izquierda, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Pues por la derecha hay otra sala amarilla. Que obviamente se supone que ha cambiado el objeto porque hemos vuelto. Y se ha vuelto otra vez a generar, así que a ver qué nos dan. Joder, me ha hecho mucha gracia, perdón. Regresaron al pasado para solucionar errores que posiblemente afectarán en el futuro. Desarrollo de la historia, aprende, Stengates. Cuidado. Uy. Efectivamente, es otro ítem. Para la saca. Y ya está, vámonos. Esto es Depth 1, así que vamos a hacer el boss, que es otro. Te los cambia, claro, como ya me lo he hecho. Cuidado. Un wafer, fíjate que bien me viene. Estamos en vale, Depth 2 ya. Depth 2. Es como una especie de knockback raro, no sé.
No sé, estoy hecho bolas. Ya no sé ni quién soy. Talbot, del canal Índice Terror. Cuidado con las manos, juego ¿te mucho suena esto? Sí, me suena. ¿Te suena lo de las manos? Fíjate. ¿Pero por qué no se ven? No lo sé, pregúntale a ella. ¿Aquí te puedes curar? Y esta sala se ha generado ahora por la cara, no sé por qué, cúrate. Ahí está. A mí mira. Este paso acabó en home, dando toda la vuelta, no sé. ¿Qué quería hacer? Retoma tu R. Me estoy trayendo atrás para adelante como loco. Desarrollo de personaje. Esto significa que puedes superarlo, pero vas a tener recaídas, ¿sabes? Mira, vida que no puedes pillar. ¿Te suena la historia? Me suena bastante. Mira, eso también me suena. No me gusta. Vámonos. Piso 2 de nuevo. Cuidado. Estás dañando la línea temporal. Estamos literalmente rompiendo la línea temporal porque esto te da velocidad de ataque. Píllatelo tú. Píllatelo tú. ¡Quieto! Cuidado, 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 que te azota. Lo bueno es que tengo Wayfair, eso no lo pilles. Uf, qué bien me viene todo esto. Ahora vamos. Puedes usar tu poder inicial, pero un 5 veces más fuerte, vencer al villano que dejaste vivo para después alargar el anime, hacer más temporadas para ganar más dinero y después sacar un reboot con una trama distinta. ¡Sí! Continuamos. Ya me veo vendiendo esto a Netflix. Literalmente, la temporada 7 de Boku no Hero. Oye, que te matan. Pues es que me agarraron desprevenido y yo no tengo nada de daño. ¡No! No puede ser, tiene 5 de daño y un libro. Podría ganarle con el poder de la palabra. Les voy a leer un poema, Emo. Dale. Las rosas son rojas. ¡Ah! Azul. Mucho azul. ¡Ah! Era demasiado Emo, me terminé. Ok. Ah, que ya había entrado y ¿por qué no me lo marca? ¿Ves? Yo también. No, ¿ves? No me lo marca como visto. Está bugueado el mapa. Se bugueó. Claro, de tanto romper la línea temporal es normal, la verdad. No sé, yo ya ni entiendo en qué fase estamos de Marvel. Pues mira, estamos en WOMP 1 todavía. Ah. Quedé. ¿Sabéis lo que voy a pillar, verdad? ¿Qué vas a pillar? La R. Claro, esto solo, esta es una sala que se ha creado solo para los que faltaba de Tainted. Barrón de los ítems. Ah, vale, que esto es un Tainted, calla. Lo de la polarización es un Tainted. No sabía. Corazón no lo conocía, claro, a mí no me sonaba y no tengo tantos mods puestos ya. De hecho, hoy, cada día que voy a hacer directo, me pongo a desinstalar mods que tengo. Y aún así hay mods por ahí que están, que no sé por qué están ahí. Digo, sin verla. Efectivamente, el mejor objeto del juego. Ya podemos irnos. Ya no me necesitas, yo ya no voy a jugar, pues ya tienes lo mejor. Ya está. No, yo ya he ganado. Mira, 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 mira lo que pego ahora. Claro, y me ha devuelto otra vez a Scar y ya no tengo lo... Claro, tiene todo el sentido del mundo. Mira, esta sala, ¿te suena? ¿Te acuerdas? Sí, no, me suena bastante. ¿Sí? Hostia, qué chulo, ¿no? Madre mía. Creo que en una de estas morí. Sí, puede ser. Me lo creo. Rick, déjame ir. No fue tu culpa mi muerte. Pues menos mal que la primera partida duró 10 minutos, porque no veas esta. Y todo lo que hubiéramos perdido si se hubiera quedado la partida en 10 minutos. Decía yo, ¿de dónde sale tantas moscas y tantas cosas, coño? No van a salir, gilipollas. Si llevo lo de Apolión todavía. Todas las moscas de Apolión que me he pillado. Bien ahí. Vale. Lo que yo no me acuerdo... ¡Ay! No me acuerdo dónde está el boss, ¿sabes? Me lo indica en el minimapa, sin imbécil. Pues está ahí abajo. ¿Y cómo se llega? Bueno, mira, aquí te moriste. Ah, sí, cierto. Ya me acordé. Let's go. A ver, esto es Cambio Conception. Vale, ¿aquí qué hay? Mira, aquí podemos sacar vida azul. Bueno, y lo que no es vida azul, me cago en Dios. ¿Me he dejado todo el sueldo? Podría ser. ¿Cuándo eres ludópata? ¡Madre mía, tú! Buah, y la bombilla esta no me... Ah, bueno, claro, la bombilla no me viene mal porque me ha subido todos los stats y como llevo rompoto ya no bajan, vale. Tengo del overs, ¿esto qué es? Stars inverso, toma. Ah, pagué piromania. Bueno, no pasa nada. Del overs, de full, de emperor inverso. Esto sería muy gracioso porque podría buguear el juego con esto. Y meterme esos bloques. Hazlo. ¿Sí? El de... Ay, mira, espérate. De hecho, el Jasmine inverso pone una máquina de esta y no me sirve de nada. Vaya, un D7. Débil, lo puedo tirar ya. Pero no me sube más daño, claro. Esto, buah, si consiguiera revivirte en el boss, te cagabas. No, bueno. Porque mira todo lo que hay por aquí. Vale, pues voy a tirar el emperor inverso. Y a ver qué hacemos. Tú puedes. No creo que te reviva con esto, pero... No, porque seguramente bueno, de hecho, vamos espera. A... Sí, seguramente me mande a otro piso. Toda la pinta. Vuelvo otra vez a Depth 1. A ver. Efectivamente. A Wombo solo. ¡Déjense morir o vivir! ¡Bueno! Yo solo ya no quiero existir. Dice, a este paso se ve cuando va a revivir Talbot, hombre. A paso en el que vamos, sí, la verdad.
Esto me suena ya, me lo voy a acabar aprendiendo de memoria, este paso. ¿Dónde está el boss? Que es para la derecha abajo, ¿no? Es que no lo sé ya. Sí, derecha abajo, derecha abajo. Que si no paro de matar bosses que no paran de todo, pues ¿qué hago? Acabaré esta run. Este paso no me pego yo a mano, ¿eh? Porque no veas. ¿No hemos llegado a hacer a mamá? Joder. No, en esta no. En esta línea temporal no, ¿verdad? En esta línea no. Después del chasqueo de Thanos ya no recuerdo mucho. Por Dios, gracias. Joder. Que esto no cuente como boss, por Dios. Vale. ¿Esto es boss ya? What? Nunca nadie se atrevió a tanto. ¡Bueno! Ya empezamos. Verás. Estos son muchos bosses. Verás. ¿Tú puedes? Pues no. He vuelto otra vez a Dev 2. ¿Qué te parece? Está guapo, ¿eh? Déjenme vivir o morir, pero ya hagan algo. Solo quiero morirme. Gracias. Mátame, por Dios. Mátame o embarázame, una de dos. Pero haz algo. A ver, lo otro puedo intentarlo, pero no te prometo nada. Vale, Brinkworm, buenísimo. Esto es Dead y lo otro que es el débil. Pues lo vuelvo a tirar. Por Dios, cámbiame de piso. No aguanto más. Quiero llegar a la catedral ya. Los he matado sin disparar, por favor. No, 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 no. Me niego a... ¿Oye? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Otra vez? No sé, al final me los hago a mano. Si es que me parto la polla. El juego no quiere que me lo pase. A tomar por culo. Fulgers encima. No, me niego a volver. No, que no, que no, que no. Que me cambie de piso, que no quiero. Que me cambie de piso, que no quiero más. ¿Cierto? Cambia. Me cago en tu puta madre, me cago. ¡Cámbiame de piso! Si es que los mato sin querer, ¿qué hago? ¡Cámbiame de piso! Oh, ¡uy! Un Godhead alterno. ¡Uy, qué bonito! ¡Uf! A ver. ¡Ese es boss! ¡No, es verdad, es boss! No. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ya está, no puedo más! ¡No puedo más! ¡Por favor, que acabe este sufrimiento! ¡Yo solo quería irme a mi casa! De hecho, debería grabar Brotato. Y aquí estoy. Exacto. ¡Oh! One, dos. ¿Cuántas veces he pasado por aquí ya? Ha sido en estos pisos, ¿eh? Que no sé por qué. Claro, porque hay muchos más bosses. Claro, todo el sentido del mundo. Esto es... No. Que no. No, 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 no. No, me niego. Me voy. Me voy. Que te disparen, que te disparen. No, no, no. Me voy, me voy, me voy, me voy. No quiero saber nada de los bosses. No quiero. No quiero matar a nadie. Pacifista. Acto seguido los destruye con abrazos y caricias. ¡Basta! ¡Ahí está! ¡Llegué a la catedral y no sé ni cómo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Mira por ti, Lich! Yo solo quería revivirte. Pero no te ya no me jugar. Interesa en este momento. Solo termina. ¡Es vos! Vale, espérate. ¿Puedo pasar por aquí? Pero voy a llevar todo. Y voy a intentar ir al boss de un... No puedo romper las paredes, ¿verdad? No. Aquí ya no, ¿verdad? No. Esto no va a acabar nunca. No. Técnicamente hemos llegado a un bucle infinito. ¿Por qué estoy en Seol? ¿Qué hago en Seol? ¡Basta! ¡Suéltame del brazo! ¡No quiero más bosses! Yo solo quería ser... A ti te conozco. Ya no va a regresar para atrás. Voy roto como su puta madre a esta altura, la verdad. Rompí la línea temporal y me mandó a Seol, literal, sí. Y de puro morir estás mamadísimo. No sé ni cómo ha salido eso, pero vale. No sé, al final me aprenderé de memoria los pisos. A este paso. Yo tengo polar y tengo cosas. No sé ni qué estoy haciendo ya. Una polla. Una, no, cuatro, vámonos. ¿Cuándo que no está rotísimo esto? Oh. El problema es eso, que llegará el chest. Puro boss. Vamos a regresar a fuerzas. Si por lo menos volara. ¡No! Pero no me lo mueva, desgracia, ¿oh? Y quieren morir, dicen. Tómalo así. Ellos ya murieron muchísimas veces. Esto es un boss. ¡Mátalo! ¡Tú puedes! Vale, ¿me cambias de piso? ¡No! Vale, tenemos a Talbot. Ya es un punto. ¡Estoy vivo! ¡Pilla vida! ¿Quién tenía qué? ¿Hemos pillado algo, no, verdad? Yo no tengo ni madres. Yo me voy para arriba. Rick, mientras estuve muerto, pude ver cómo estabas en un bucle infinito. ¡Uy! ¡Lo pillé sin querer! Vale, ten mucho cuidado. Ahora toda la vida que pillemos te lo dejo, por eso no te preocupes. Estoy intentando romper el bucle infinito. ¿Vida? No. El bumbo, claro. Vale. Pues por aquí no es. Cuidado. Perfecto. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No los mates! ¡Rick, piensa en ellos! Si se uniera cada una de las líneas temporales, sería increíble. Esto es un boss. Quiero salir.
No quiero matarlo, quiero salir. Espérate. Rómpelo. ¡Vámonos! ¡Yo me voy ya! Vale, vamos por abajo. Con cuidado. Intenta que no te peguen. Ok. Solo falta esta y otra más. Por favor, que no sea un boss. Que el siguiente no sea un boss, por Dios. Ten cuidado. Vale. Por favor, que no sea un boss. Vale, no es un boss. No es un boss. Aquí puede acabar la run. A mí no me pegaron. Píllate la vida, anda. Píllatelo todo. Sí, da igual. Me hubiera gustado haber podido matar a los ángeles. Pilla tu libro de vuelta. Pero bueno. Gracias. Es un boss. Vamos a regresar. Estoy en Seol. A Seol. Vuelvo a estar en Seol. Bueno, aquí podría acabar la run también. Rick, llevamos 3 días aquí, por favor. ¿Y los huesos? ¡Bueno, tú mismo! ¿Esto qué es? ¿Sabes qué te digo? Que la verga. Que a tomar por culo. Esto es volar, creo. O es... Sí, esto es volar. Este es el gelo y esto es un objeto de Guppy. Otro objeto de Guppy. Si tan solo tuviera algo para poder abrir esta puerta. ¡Bueno! Vamos a regresar como 6 pisos. ¡Ni uno! Basement. Es cine. Es cine completamente. Menos mal que los mato rápido. Sí, el putazo se siente menos. Es increíble cómo voy, la verdad. Me he roto como un demonio. Yo solo quiero acabar la run en el punto en el que sea. Me da igual, solo quiero acabarla. Verás que nos mandan aquí. A las puertas del boss, verás. Ay, Dios. Este es un boss final. Ya el juego también dice ya. Talbo, es un boss final. Por favor, que al matar a Delam no me mande el piso de atrás. Por favor. No pido mucho en esta vida, solo quiero terminar el vídeo. A tomar por culo, vámonos. ¡Por fin! ¡Me saltó del brazo el señor! ¡No quiero saber nada más de los pisos! Déjame tiro tantito al piso. 5 minutos. Faltó delirium. Sí. Estoy yendo. ¡Qué chinga su madre! ¡Eso! Al fin salimos de los back. Esto ha sido más backroom que el puto vídeo de las backrooms. ¡Joder! ¡Ay! Pero me he reído mucho, la verdad. Me ha hecho mucha gracia. En fin, muchas gracias, Talbo, por haberme acompañado hoy. Espero que se lo haya pasado él bien, por lo menos. Terminé con traumas. Y nos vemos otro día en otro vídeo, en otra cosa. Recordad que Talbo sube gameplays. Un abrazo. Y hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. Adiós. Adiós.